En realidad quiero transmitírselo a todos. Estaba preocupado porque transcurre la asamblea y se nos van informaciones y me parece que tendríamos que aquilatar el tiempo que estamos viviendo. No me refiero al tiempo de esta asamblea, me refiero al tiempo histórico que estamos viviendo y se me ocurre que la asamblea es un espacio que debe ser dedicado centralmente a eso. Esto no es un demérito a las informaciones, pero en todo caso tratar de comprimirla hacia más y dar lugar al debate, a la elaboración colectiva, al intercambio de ideas, para ir concretamente al punto. Creo que todos tenemos la impresión de que el 14 de agosto pasado, y sin lugar a dudas, el 23 de octubre próximo, se cierra un ciclo, un periodo. Porque efectivamente los logros obtenidos a lo largo de todos estos años, todos ellos muy importantes y destacables cada uno en sí mismo, bien podrían ser resumidos en lo que a mi juicio es probablemente el logro más importante de todo este periodo que nos toca vivir. Y es que se ha restituido la confianza y la credibilidad en la política en tanto que instrumento de transformación, en tanto que palanca de cambios y sobre todo y fundamentalmente como instrumento de construcción, de defensa y de promoción del interés público y del bien común. Creo que este logro resume, a mi juicio por lo menos, todos los logros alcanzados a lo largo de estos años. Y seguramente la expresión o la demostración contundente de ello haya estado este 14 de agosto y todos intuimos que el 23 de octubre no solamente va a ser revalidado, sino con seguridad, me atrevo a afirmarlo, habrá una mayor cantidad de votos ratificando el rumbo emprendido. Ahora bien, me parece que esta situación introduce un cambio en el escenario político de nuestro país. Restituida la confianza en la política, es previsible que de aquí en más diversos actores sociales, cuando digo diversos lo quiero subrayar, diversos y en algunos casos contradictorios actores sociales, confiando en la política, habrán de plantear en términos públicos sus propias reivindicaciones, sus propios intereses. Algunos lo harán desde una perspectiva corporativa, cerrada, mezquina, es decir, el mero interés sectorial confrontado con lo que debería ser, repito, la promoción del interés público. Y habrá otros que a tientas, o probablemente, ¿por qué no reconocerlo?, con una previsión de estas circunstancias, atinen a plantear no solamente reivindicaciones propias, sino propuestas para el conjunto de la sociedad. Esto es novedoso, es realmente novedoso. Y al tiempo que lo es, abre condiciones para que la reflexión, el análisis, las propuestas adquieran otro sentido, otra dimensión. Me refiero a las nuestras, me refiero a Carta Abierta. Todos sabemos que este espacio surgió en una situación de absoluta debilidad del gobierno nacional. Fue lo que nos convocó. Esa fue nuestra nuestra partida de nacimiento. Esa situación se ha superado largamente. El gobierno ha recuperado con creces la iniciativa política y al tiempo que hacía esto introdujo una noción de horizonte y de futuro que esta sociedad no tenía. Bueno, esta situación, repito, nos pone a nosotros como espacio particular que somos, frente al desafío de
empezar a construir un pensamiento y una manera de intervenir políticamente en la realidad acorde con el desafío histórico que supone abrir un nuevo escenario político. Recién, por ejemplo, cito un caso que es para el debate. Los compañeros de la Comisión de Desarrollo Tecnológico decían: bueno, la ciencia puede estar en cualquier lado, pero la tecnología no. La tecnología siempre está en un lugar definido. Bueno, yo pongo en discusión este concepto. Nunca la ciencia puede estar en cualquier lado. La ciencia siempre ha estado allí donde los sectores dominantes indicaban que la ciencia debía estar. Siempre. Absolutamente siempre. Y este debate acerca del papel de la ciencia y también acerca del papel de la tecnología no es un debate ocioso. Tiene sus costados académicos, teóricos, sin lugar a dudas. Pero ahora que estamos recuperando el concepto de unidad nacional, la presidenta habla de unidad nacional, el referente de la Unión Industrial Argentina, Mendiguren, habla de unidad nacional, los trabajadores hablan de unidad nacional. ¿Qué significa la unidad nacional de cara a este tema aparentemente lejano del papel que deben cumplir la ciencia y la tecnología? Bueno, yo creo que tienen que ver. Realmente creo que tienen que ver. La ciencia no puede estar en cualquier lado en el momento en que estamos intentando construir el concepto de unidad nacional. La ciencia debe estar allí donde efectivamente nos han resuelto problemas cruciales que tienen que ver con el avance del conjunto de la sociedad y no apenas con un sector de la sociedad. La ciencia debe estar allí no solamente para discutir el modelo de industrialización, debe estar allí donde precisamente se necesita responder a problemas que los la desindustrialización y aún la puja por un nuevo modelo industrial deja consecuencias, deja heridas, y heridas que permanecen abiertas en esta sociedad. Si todos tuvieran la oportunidad de leerlo, bueno, vale la pena subrayarlo, si no yo lo recomiendo. Hoy Alfredo Sayar hace un homenaje a Daniel Aspiazu, compañero economista, que desde los albores de la Central de los Trabajadores de la Argentina colaboró con su conocimiento, con su compromiso, junto a otros compañeros como Eduardo Basualdo, Enrique y Nicolás Arcedo. Bueno, este compañero Daniel Aspiazu, en los últimos años, intentó demostrar, y creo que lo logró, hoy Sayar le rindo homenaje a eso, de que el proceso de concentración de la riqueza en este país también se verifica en el terreno del polo industrial. Y dice que el sector más concentrado de la industria solo ha agrupado a poco menos del 6% de la mano de obra ocupada. Este sector, el de la mano de obra ocupada, en esa industria altamente concentrada, percibe un salario que equivale al 85% más que recibe el resto. Y sin embargo son los más explotados, porque se les exige un nivel de productividad que los otros efectivamente no pueden desarrollar. ¿Qué modelo de industrialización vamos a discutir a propósito de la unidad nacional? ¿Cuál es el modelo de industrialización que, para avanzar en términos del concepto de la igualdad, yo quiero recordar quien introdujo el concepto del litigio por la igualdad es Ricardo Forster, y al tiempo que lo hacía planteó: no se puede hablar de igualdad sin discutir la rentabilidad, la renta. ¿Cómo se distribuye la renta en este país? ¿Cómo se distribuyen las riquezas en este país cuando discutimos el tema de la igualdad? ¿Se puede discutir el tema de la igualdad soportando estoicamente que los bancos en el periodo actual hayan hecho un 50% más de ganancias que en el periodo anterior? ¿Cuál es la discusión en torno a la igualdad? Bueno, yo creo que todas, y puedo desarrollar múltiples preguntas que seguramente todos ustedes se deben formular, pero creo que hablan de la necesidad de construir un pensamiento autónomo y una manera de intervenir políticamente en la realidad de acuerdo
con el nuevo escenario que se abre, porque habrán de ser múltiples los actores que intervengan, porque hemos recuperado la confianza en la política. Y creo yo que esta cuestión es decisiva, sobre todo por una cuestión, y con esto quiero cerrar. Mi impresión, lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, es que los avances, las reformas, para decirlo en términos de María Pía López, las reformas que se han hecho a lo largo de este tiempo, o para decirlo como lo decía Gini, lo nuevo que se ha construido partiendo o amasando dentro de lo viejo, bueno, todas estas cuestiones se han hecho sin que hubiera un sujeto protagónico de esos cambios. Es como si hubiera un bloque histórico ausente en una situación de reforma, o tomando otra categoría teórica, es como si estuviéramos en presencia de una revolución pasiva, algo que viene desde la superestructura política y que no encarna en actores concretos en la base de la sociedad. Bueno, compañeras, compañeros, es imprescindible reflexionar sobre esto, porque las posibilidades de avance de este proceso histórico están directamente vinculadas a la constitución de un sujeto histórico de estos cambios. Sin ese sujeto histórico, la victoria no es una cuestión que pueda sostenerse en los papeles, o por lo menos no se sostiene solamente en los papeles. Y me parece que esta cuestión debe hacernos reflexionar. Es más, creo que el sentido de carta abierta frente a esta nueva situación es empezar a reflexionar y a elaborar sobre esto. Claro, vamos a tener que hacerlo sobre una base. Y quiero hacer mías palabras de Ricardo, que las ha planteado también. Yo creo que nos debemos y le debemos a la sociedad de la que formamos parte un balance acabado de este periodo histórico. Hemos dado cuenta de ello en todas nuestras cartas. Hemos hecho y hemos dado opiniones críticas, nos hemos formulado preguntas en voz alta, hemos recuperado cuestiones centrales, pero me parece que bien vale hacer un balance de todo lo que ha ocurrido, por lo pronto en la última década, por lo pronto en la última década. Porque creo que ese balance es lo que nos habilita a pensar efectivamente en qué es lo que se necesita para seguir avanzando. Gracias. A los compañeros de las comisiones de carta abierta yo les hice llegar un correo en esta semana en oportunidad del conflicto en el Teatro Colón. Ustedes saben, Macri despidió a 7 delegados sindicales. Bueno, en 2 días las comisiones de carta abierta y el equipo de coordinación reunieron 70 firmas promoviendo una multisectorial en defensa de los trabajadores del Teatro Colón. El agradecimiento de los compañeros es para todos ustedes.